in your boat. We look forward to seeing you again on Ailing soon. On behalf of our captain and the rest of the Ailing team, we wish you a pleasant journey to your final destination. We thank you, take care, goodbye. Recién llegamos a Sudáfrica, Kimberley, todo el grupo, todo el equipo, a disfrutar. A dar plomo. ¡Empieza el viaje! Ganas de comenzar la aventura de la mano de Martina y Tragazar. Y ahora saldrá Ramón y nos lo contará. Yo en esta ocasión he venido, como sabéis, a por el facochero con arco. Transportar el arco es súper sencillo, simplemente hay que facturarlo como si fuese una maleta normal. Obviamente tener la tarjeta federativa pues, para poder transportarlo desde tu domicilio hasta el aeropuerto. Y nada, y luego es súper sencillo, obviamente se transporta como algo especial. O sea, una vez lo registras como una maleta normal, te lo llevan por un sitio como si fuese transporte especial, porque al fin y al cabo es un arma. Pero luego, una vez pasas ya a España, es igual, como si fuese una maleta normal. Y ahora Ramón nos va a contar qué hay que hacer para el rifle. Tío, parece complicado, pero no lo es. Tenéis que ir a la comandancia o la intervención de armas de vuestro municipio y tenéis que pedir una tasa, que es para el movimiento de un arma de forma internacional. Que es barata. 3,85 tirado. Vale. Y a raíz de ahí, esa es la que tenéis que presentar. Bueno, esto es para ir a África, ¿eh? Sí. Si es por Europa, necesitáis una tarjeta, digamos, para... Pero como estamos en África, África. Para África simplemente esa tasa, vais luego a la intervención de armas del aeropuerto, la presentáis con vuestra guía del arma, licencia de armas y todo, y ahí ya se tendrá una autorización para poder moverla, digamos, fuera de España. Muy sencillito. Y luego ya, digamos, al país que vayáis, en este caso África, ahí te dirán los pasos a seguir. Sencillo, pero es un coñazo. Sí, sencillo, pero un coñazo. Bueno, seguimos contando. Martín. Llegó la hora. Al campamento. Nos reciben ya con un Impala. A ver. Pues ni tan mal, ¿eh? Nos han dejado ya todo. Ahí está el arco. El cuarto de baño con pieles en el suelo. Oye, pues ni tan mal, ¿no, Gonzalo? Ni tan mal. Bueno, vamos a cambiarnos y a cazar. Y a cazar. Vámonos. Bueno, chicos, ya hemos llegado. Esto es lo que llevamos esperando meses, planeando y la verdad emocionados. Ahora vamos a poner a tiro los rifles, que Ramón ha cambiado de bala para tener una bala un poquito más pesada. Este es el campamento y a prepararse. A Martín, en esta oportunidad es mi primera vez en África, el sitio, ¿qué más que decir? Increíble. Esto es, el arquero. Esto es un sueño, esto es un sueño. He hecho realidad. Que empiece la aventura. Just be with me. Oh, doggy! Okay, it's more important to be a sniper. Well, otherwise, yeah. No, vamos a probar el rifle porque lo tengo puesto a 100 metros, pero con otra munición, la misma marca, pero con menos rims. Y ahora, como vamos a tirar para frenar con más gramaje, con la Gecko Plus 170 gramos. Entonces, bueno, teóricamente tiene que ir más abajo. Pues nada, a ver qué tal. Porque Gonzalo va a tirar también con ese rifle. Sí, todos. Qué sorpresa. Vamos a tirar todos con este. La sorpresa. We'll be right back.
La idea que fallases el primero, todos observándote aquí. Qué tensión, ¿eh? ¡Uf! Alto, ¿no? Stay here beside you in this moment. There's a future ahead of me. Buenos días, chicos. Buenos días. Ramón, primer día. ¿Estás nervioso? ¿No estás nervioso? But the future can Primer día de caza. Primer día de África y primer día de caza en África. Las sensaciones son buenas. Bueno, nervioso un poco, mejor. Todavía no me lo creo. Hasta que no esté enfrente de los animales. Nada, ¿no? Nada. Ahora vamos a ir. Ahora el pulso bueno. Veremos en un rato. Al campo de tiro. Sí. A probar esto. Pero no vamos a tirar 14. No, no. Uno. El tiro. Por Dios. Tiro. Tenía dudas, Ramón, de si estaba bien puesto, pero nada, acabamos de confirmar que está perfecto y nos vamos. Ya. Primer día de caza, estamos ilusionados. Protector solar, el sol de África es el peor enemigo tuyo. Y más para la gente sin cabello. Sí. No, mira, lo hemos puesto. El primer tiro está arriba y el segundo lo hemos corregido, ha bajado un poco y luego lo hemos corregido ya para que esté en la línea central. Pero lo hemos puesto en torno a 5 o 6 centímetros más arriba para poder tirar a 200 o más distancia. Vamos, el punto 100, el medio. Y para tirar a 200, aquí. Veremos si se puede aplicar en el campo. Thank you.
África. La puta seco. El primero de todos, ¿no? Eso sí que para tirar. Durate como. ¿Qué prefieres? ¿Tirar rápido y que se vaya picado? No. He visto que era por el visor, perfecto. Vale, ritual africano, ¿eh? Oh. No. Coña de sangre. ¿Unas palabras? Yo, tío. No sé qué decir, macho. El primero de África y empezamos por lo grande, macho. Qué maravilla, tú. ¿Qué tal, Ramón? Pues no me lo creo, macho. Es un niño, que no es un ciervo ni eso. Ya, ya, es acojonante, tío. 5 to 6 years old. The drop must be level or below the eye. Below the eye. La caída debe de ser por el ojo. Long tips. Hola, man. Precioso, macho. Bien, es precioso. Mira. Buah. Hay que hacer esto de pecho. See, what's interesting about these animals is when they run in circles all the yes. time, kick a lot of dust up. Yes. They have these big nostrils, yes. so they can close it for the dust. Que cuando se ponen a correr en círculos, cierran la nariz para que la suciedad del polvo no le entre por la nariz. Tiene la opción de es tapar mira la cola. Fosa nasal. Enhorabuena, Ramón, tu primer animal africano. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, Martín. Pues la verdad, vamos, que yo creo que esto es empezar por todo lo alto. Como podéis ver, un Black New nos ha costado lo suyo y quien diga que esto que hacer en África es fácil, miente como un bellaco. A 250 metros, si no la primera entrada, hemos tenido que hacer tres. Una primera que nos han visto desde lejos, un grupo muy grande, y luego hemos tenido una segunda oportunidad, pero había uno muy grande, pero con un cuerno partido. Y luego la tercera ha ido a vencida. Hemos visto un grupo de 5 ejemplares. Y haciendo la avestruz. Haciendo la avestruz, haciendo sí. La avestruz, el pH es una técnica se ha puesto espectacular. Como son animales que se distraen mucho, se sienten curiosidad por lo que ven y así se detienen y ahí Ramón pudo... Entonces íbamos ahí en fila india todos y al final pues Ramón ha tenido la oportunidad y... Se ha parado. Parar a este pedazo de ñu. Y ni se ha movido. Así que ha sido una gozada poder empezar así. No puedo estar más contento y bueno, a por el siguiente, ¿no? Siguiente. Enhorabuena, Ramón. ¡Enhorabuena, Ramón! ¡A por más! Hermoso. Súper hermoso. Fantástico. L'Oreal. Enhorabuena. Primer animal. Bueno, ya sabéis que es imposible que dejamos un animal en el campo y menos en África, que no hemos probado nunca esta carne. Entonces, evidentemente, nos hemos venido después de cazar el ñu a la sala de despiece que tienen aquí y nos vamos a poner manos a la obra. Avalón en mano, ya por los lomos o lomillo. Ellos se quieren quedar todas las patas por los poblados de alrededor, es que es mucha carne. Y bueno, igual metemos ahí un tajito porque un filete empanado de ñu puede estar buenísimo. Bueno, me lleváis a preguntar. Hace 10 años, si algún día iba a estar despellejando un ñu, y os digo que es imposible, pero nunca llegáis, ¿no? ¿No? Nunca. Estoy aquí con mis amigos del campamento, bueno, pues enseñándome esos trucos que se habrán hecho 400.000 animales. Y aquí estamos, fríos. Les voy a preparar aquí a mis amigos un ñu a la brasa. ¡Friquísimo! Ahora sí, ¿no, Ignacio? Lo han levantado porque tenían que abrir las patas de atrás para colgarlo. Pero ahora sí que podemos hacer el trabajo. A eso os recomiendo este cuchillo quirúrgico, que es una navaja con lo vas a lavar. Bueno, como veis, esto es la parte del lomo, la parte de la espalda,
y tiene aquí una especie, pues como digamos así, de bulto, ¿vale? Que nos han estado comentando que esto es normal en los wild bees, que son los ñus de aquí, bueno, es el ñu en inglés, y que el negro tiene mucho más, digamos así, protuberante, el azul no tanto, y es parte del lomo. O sea que, súper curioso, yo no tenía ni idea. Y mirar que es una bola. Bueno, como veis, esta es una protuberancia que tienen los ñus aquí. Esto es parte del lomo, pero la manera de cortarlo es haciendo un triángulo y esta parte se quedaría dentro de del cuarto trasero. Hemos tenido que dejar de este porque está el tiro ahí, de Ramón. Pero bueno, este está mejor. O sea, este no lo podemos llevar entero y este. Y luego los solomillos, ya lo estamos preparando. Seguimos con él. Ahora es el turno de... Young Wild Hunters. Young Wild Hunters. Ya empieza, ya empieza. Vamos a ver qué tal. ¿Tendrás suerte? Vamos a por el ñu. Vamos por el ñu negro. Vamos por él. Que no pueden tirar todos menos yo. Me toca, tengo unas ganas. Y ya empiezan a arrear los nervios. Esto es África, ¡vamos! Bueno, un rececho increíble, de verdad, no sabéis lo que es recechar en África. Un paraje precioso, de verdad, tenía unas condiciones perfecto, nublado, sin aire. Nos hemos quedado como a 180 metros, pero nada, a la casualidad cuando hemos llegado no había ninguno tirable. Nos ha dicho el PH que no merecía la pena, que lo intentásemos mañana, que probablemente encontrásemos algo mejor, con un poquito más de luz porque también íbamos justos. Y nada, así es la caza, no vamos a hacer otra cosa más que volver a intentarlo. Mañana más, cerramos el día y otro día más en África.
Wild Cookie. Obviamente, después del lance del ñu, pues nos hemos ido, como habéis visto, a coger la carne y vamos a ponernos a cocinar el backstrap, el lomo del ñu. Lo hemos preparado, lo hemos limpiado, la hemos dejado perfecta, sin ningún tipo de tela. Hemos dejado, mantenido alguna una grasilla pues para que la carne sepa, evidentemente, a este animal que no hemos probado nunca. O sea, es nuestro primer animal africano y estoy deseando cocinarlo. Lo vamos a hacer a lo mítico, que bueno, pues algo rápido, sencillo. Tampoco estamos aquí en las independencias de aquí de Adictos a Cazar y tampoco queremos aquí ponernos a, en plan muy suculentos, igual posteriormente lo haremos. Pero bueno, vamos a hacer algo sencillo. Vamos a hacerlos a la brasa, vamos a untarlos con mantequilla para que cojan un poquito más de sabor y se cocinen bien en vez de echarles aceite. La hemos dejado pues como unas 6 horas, llevará la carne reposando en la nevera con rosemary, con romero, para que coja ese saborcito a campo. Y vamos a hacer una salsa muy sencilla, es una reducción de vino, ¿vale? Es ingredientes, el vino tinto, azúcar y una pizquita de sal. Es algo sencillo, yo creo que les va a encantar. Y bueno, nos vamos a poner manos a la obra, están esperando aquí. Cenan súper pronto, serán las 6:30, hemos vuelto de cazar hace 15 minutos. Y nada, vamos a ponernos con ello. Vamos a empezar con la... Esto, aunque parezca una barbaridad, le da un sabor a la carne que de verdad no os imagináis. Pasa que está un poquito mustia. Va a ser nuestro primer, de verdad, animal africano que vamos a probar, el ñu. Hemos preguntado un montón, dicen que es una carne muy dura, pero por ejemplo dicen que el faco sí que ellos están acostumbrados a comerse en el día. Entonces, si un faco, que es como un jabalí, y ellos se lo comen en el día, pues como no nos vamos a comer un ñu que será como un ciervo, una vaca un poco más grande, ¿no? Seguimos aquí preparando la carne, que está cogiendo pues, el color que debe. Esto parece un poco una guarrería, pero de verdad que le da un toque a la carne especial. Hemos terminado con los lomos y con la mayonesa, o sea, mayonesa, la mantequilla, y vamos a echar un poquito más de romero. Un toque español, ¿no? Pero, algo que nos gusta mucho, o por lo menos que a mí y a Gonzalo nos gusta mucho. Vamos a calentar la sartén, vamos a verter el vino. Cuando esté hirviendo es cuando añadiremos el azúcar, ¿vale? Una vez ya se haya mezclado bien y se haya quedado espesita la salsa, añadiremos una mezcla de sal, que esto lo que hará es potenciar ambos sabores, tanto el salado como el dulce, o el amargo, como digamos así, que tiene el vino, y queda una salsa espectacular. Es algo sencillo y que con la carne de caza además viene genial. Es que somos muchos, por eso he cogido esa cantidad, y ahora pues calcularé en función pues más o menos de del vino. Pues yo suelo echar pues para cada 100 mililitros más o menos 2 cucharadas. Estaba como 400, pues como unas 6 cucharadas de azúcar. De todas maneras luego vas probando y ves si está bien. Pero bien, de momento Wild Cookie está saliendo a la perfección. Un ñu recién cazado y nos lo vamos a degustar ahora todos. Coja, ¿eh?
No, cae, 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 cae.